¿Qué tal, amigo? Espero que ustedes se encuentren muy bien. Gracias por estar con nosotros en este programa. Les doy la más cordial bienvenida. Este es un programa de consultorio fiscal, en donde hoy seguiremos platicando de lo que es la reforma al outsourcing, o al que llamamos outsourcing, básicamente con las preguntas que ustedes tengan en este tema que, bueno, ha generado mucha controversia. Y bueno, para dar respuesta a estas preguntas, pues contamos con la grata presencia y el apoyo del doctor Rubén Santillana Latriste. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por supuesto, auspiciada por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, a este programa de Consultorio Fiscal Radio, y por supuesto a todos nuestros radioescuchas o redescuchas que nos hacen favor de estar presentes para que con sus preguntas o comentarios podamos compartir las impresiones más actuales de este tema tan trascendental en la sociedad y en la economía de nuestro país. ¿Tú qué opinas, Rubén? ¿Esta reforma sí realmente en el aspecto de la economía? No somos economistas ni mucho menos, pero pues bueno, a todos nos incide el tema de la economía de una u otra forma, ¿no? Aunque no seamos muy técnicos ni expertos en el ámbito de la economía. ¿Tú qué piensas? ¿Sí ayudaría? ¿No ayudaría? ¿Está perjudicando? ¿Está beneficiando? ¿Qué crees tú, Rubén? Claro, mira, yo creo que la economía, aunque no seamos economistas, se siente cuando ves la chequera con los ceros o sin ceros, y cuando metes la mano a la cartera y ves cuántos billetes o monedas hay. Yo creo que sí, la economía es un tema de todos. Sin embargo, bueno, para efectos, cuestiones muy técnicas, pues sabemos que existe la macroeconomía y la cuestión micro, ¿no? Que es cuando aterriza precisamente en los ciudadanos, en nosotros, donde se ve realmente reflejado si el país está bien o está mal. Yo creo que el mejor termómetro es, como te acabo de decir, cuando nuestros trabajadores, cuando nosotros, cuando vemos en la sociedad, en la parte más minúscula, vemos que hay ese poder adquisitivo, que lo que estás ganando te alcanza o cubre más o menos tus necesidades. Yo me pongo a pensar en estos tiempos que la pandemia es innegable y no quisiera abundar mucho en ese tema porque, como dirá la Corte, es un hecho notorio que la pandemia ha afectado no solamente a México, sino al mundo, y somos parte de un engranaje de economías internacionales donde pues lo que le pasa a Europa le pega a Asia, y lo que le pasa a Asia le pega a América y viceversa, en Europa, en nuestro país que estamos en América. Pues yo creo que es una cuestión peligrosa, pero en concreto en el tema del outsourcing, yo creo que fue un muy mal momento para haber hecho estos cambios con una pandemia encima, donde no obstante se cerraron las empresas, se tuvieron que paralizar por un acuerdo que ustedes recordarán, el famoso acuerdo que se publicó en marzo del 2020, aquel que paralizaba las actividades esenciales y las no esenciales, en las que había gente vulnerable o no, y la medida laboral que consistió en reducir salarios, en ir a mandar a la gente a descansar y no pagarle su sueldo, no. Y todo este fenómeno, sobre todo en la parte laboral, pues trascendió. Decíamos que en el tema del outsourcing había posiblemente un universo de 5 millones de trabajadores involucrados en este sector, y yo creo que con una gran irresponsabilidad política, pues se tomaron decisiones de cambiar en esta tragedia situaciones que no eran necesarias. Yo entiendo que las finanzas públicas pues son necesarias para cubrir escuelas, carreteras, seguridad, mantener toda la burocracia, pero hoy en día, no obstante, las empresas han resumido, algunas han desaparecido totalmente, los patrones no han podido hacer frente, y aquí estamos viendo las consecuencias. Y las empresas que se quedaron, que producen, que buscan de una u otra forma, ayer lo comentábamos, pues tienen que buscar caminos para poder deducir fiscalmente todas sus verdaderas erogaciones, y estos cochupos, estas formas de hacer negocios, de estar solicitando un servicio para hacerlo deducible al 100% bajo la figura de la subcontratación, ahora si ya no llamada laboral, ahora fiscal, lo cierto es que ese fenómeno sigue siendo, y ahora pues estaríamos técnicamente como que en una versión de outsourcing 2.0, ¿no? Es decir, la historia comienza, el mexicano va a buscar nuevas alternativas, nuevas formas, los asesores vamos a tener que buscar con legalidad estas plataformas, pero económicamente sí estamos mal, no se ha repuesto el empresariado mexicano, hay mucha gente que con estos acomodos pues lo cambiaron de empresa
ya no gana lo mismo o ya no tiene estabilidad en el empleo. Y la verdad es muy preocupante porque déjame decirte que esto trasciende a la sociedad, porque decía mi abuela o decían las abuelas de antaño que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces, cuando ves que en una familia mexicana no hay ingreso, el esposo se queda sin trabajo, la mujer tiene que trabajar, o la mujer se queda sin su trabajo y nada más es el ingreso del hombre, cuando empiezas a sentir en el hogar mexicano que no hay la entrada de ingresos, pagar las colegiaturas, y ahora tienes encima la hipoteca o la renta, y no hay generación de ingresos, pues empieza a trastocar realmente a la familia. Y ha habido un incremento de verdad muy, muy notorio en el tema de divorcios, de separaciones, y esto por supuesto que se ha traducido. Entonces sí es un tema relevante, por eso estamos aquí, para poder ayudar a los empresarios, a los trabajadores, a orientarlos, mi estimado Miguel. ¿Te estarías de acuerdo que empecemos con algunas preguntas que tenemos pendientes? Por favor, adelante. Dice, buen día. Mi pregunta es sobre el outsourcing, es la siguiente. Esta es una empresa que se dedica a la administración de proyectos de remodelación y acondicionamiento de oficinas corporativas y comerciales. Realiza las licitaciones, concursos o busca clientes que requieran el acondicionamiento de espacios, para lo cual requiere de personal que desarrolla y costea el presupuesto. Posteriormente, otra área legal elige a los proveedores de las diversas partidas requeridas: carpintería, trabarroca, ingeniería, electricistas, hidrosanitarias, etc. Va asignando los recursos en base al cliente y avances. Nuestro personal dentro del proyecto, gerentes y residentes, se encargan de administrar y coordinar los trabajos, quienes comienzan, quienes siguen, revisar qué se hizo con la calidad, etcétera. Así como coordinar la seguridad dentro de la obra y que el proveedor cuente con empleados dados de alta y paguen sus cuotas obrero-patronales, seguristas, y personal que revisa la correcta instalación y funcionamiento de las ingenierías, instalaciones. O sea, todo el demás personal es de apoyo administrativo, contable, legal, recursos humanos. No construimos, no tenemos materiales ni inventarios. Cada una de las partidas nos las proporcionan los proveedores de servicios. Es una empresa catalogada en el IMSS como construcción sin serlo, y en cualquier otra dependencia. Paga sueldos reales y cotiza tal cual al instituto. Es una empresa que debe darse de alta como en el padrón. Las actividades de apoyo es lo que subcontrata a una empresa del mismo grupo. Este es un trabajo especializado. Nuestra empresa siempre ha buscado hacer las cosas lo mejor y legalmente posible. Esta está interesada en brindar lo que es un capital más valioso, que es su personal. Nos vemos afectados con la reforma, no porque vayamos a pagar más o porque tengamos algo hecho o incorrectamente, sino porque estamos en la línea de si somos o no, si nuestros proveedores son o no, de demostrar que nuestra actividad no ha incurrido en malas prácticas, y el riesgo es tan grave como perder todas nuestras deducciones fiscales y trabajo administrativos extra de control y verificación de los padrones, documentos de nuestros proveedores, etcétera. Gracias por su atención y quedo en espera de sus valiosos comentarios. Ok, bueno, pues más que pregunta, es una consulta muy particular, y como tal, Miguel, sí lo quisiera decir. No porque no podamos responder hoy todos mis comentarios, pero no es el formato, no es el medio como que para que tome una decisión con base en una pregunta de este formato, porque pues no he revisado los contratos, no hemos revisado el modelo de negocio, no he revisado el contrato social, no he revisado cómo es su plan de negocio, no he revisado cuáles son los entregables. No he revisado cuál es la situación de sus proveedores, no hemos visto cómo dice que son partes. O sea, hay muchísimas preguntas que no están respondidas en toda la explicación larga que nos da. Lo que sí es cierto es que para efectos prácticos, con tanta, digamos, déjame decirlo así, jactancia, con tanta experiencia que he tenido con ese tipo de consultas, yo ayer les decía, y lo repito con mucho gusto, para efectos de esta respuesta. A ver, ya dijiste que no te has portado mal,
que no has hecho nada incorrecto, sino que lo que buscas es hacer las cosas bien y que defiendas tu deducción y acreditamiento de esas operaciones. Eso es lo que recojo de la consulta. O sea, no tienen miedo de ir al REPS. Entonces, si lo que buscan es seguridad y tomar la mejor decisión, yo lo diría así, muy coloquial. No te hace daño ir al REPS. ¿Por qué? Porque lejos de que adquieres la obligación, además de darte de alta, de tener los suelos autorizados de las actividades que realizas, eso te haría estar pues a prueba de fuego, ¿verdad? A prueba de balas, la decisión que estás tomando, pues no te pueden restar deducibilidad, puesto que estás haciendo lo que la ley dice, independientemente de que sea o no un servicio especializado. Yo me queda claro que en la industria de la construcción hay muchas actividades o cuasi actividades de la construcción que no debieran ser susceptibles del REPSE. Sin embargo, cada empresa y cada caso es distinto. Aquí nos está haciendo toda una confabulación de supuestos de interacción entre empresas, de subcontratación, es decir, donde esa empresa es el fronting, se voltea y subcontrata a otras y esas otras se vuelven su proveedor de ella y ella a su vez tiene que cumplir como proveedor frente a su cliente. Entonces es un modelo de negocio complejo donde puede haber actividades compartidas o también complementarias. No olvidemos que estos conceptos nuevos son tres que hay que tener en cuenta. Una cosa es un servicio especializado, yo lo llamaría así directo, un servicio especializado complementario y un servicio especializado compartido. Y esos tres entrarían en un cajón que se llamarían servicios mercantiles, que pueden tener el carácter o no de independientes. Concluyo. Mi recomendación a este consultante sería lo siguiente. Todo lo que usted va a hacer es una relación mercantil. Lo especializado viene en función de que si usted cuenta con una expertise, una licencia, una certificación, una experiencia muy notable con el promedio de salarios, con alguna concesión, con alguna licencia de algún gobierno. Entonces, creo que el carácter especializado no debiera preocuparnos hoy en día. Sin embargo, yo lo que le recomendaría es lo siguiente. Perfile qué empresas de las que usted es proveedor puede estar usted afiliado al REPSE. Si no tiene nada que esconder y no tiene nada que temer, pues es más seguro ir a esa parte y establecer qué actividades son tan particulares para poderlo considerar. Esa es una. Dos, si usted me dice no quiero estar en el REPSE, con eso concluyo. Con todo lo que usted me comentó, con todo lo que usted nos relató, con todo lo que redactó, lo digo con toda la seriedad, con todo el profesionalismo, se los digo de verdad así, asumo, sé dónde estoy hablando en un foro serio, muy responsable y con toda mi experiencia. Dígame qué quiere. ¿Quiere estar? Lo perfilo para estar. ¿No quiere estar? Lo quito para no estar. Eso se llama argumentación. Todo lo que usted me dibujó me da todos los ingredientes para decirle a usted qué quiere. Mi sugerencia es, no quieres ir porque tienes algunas cuestiones de fiscalización, de cuestiones administrativas. Con lo que yo escuché, te hago que no estés. Pero si lo que quieres es defender tu deducción y estar más protegido y estar tranquilo, pues te perfilo para que estés. Así de ambivalente la postura que he adoptado en estos últimos meses, ¿no? Sobre todo en las semanas, cuando un patrón tiene las características para ser de un color o de otro. Eso como abogado creo que lo puedo arreglar, lo hemos hecho. Hay empresas que me han dicho, oye, yo no debiera estar en el REPSE, me queda clarísimo, pero quiero estar. ¿Por qué? Porque no quiero tener problemas. Le busco la redacción, hacemos las modificaciones y lo perfilo para que sea un servicio especializado de los que están contemplados en el REPSE. Oye, Rubén, yo sí soy servicio especializado, sí choca mi objeto social, sí pongo a disposición personal. Sí soy empresa partner, somos un grupo de empresas relacionadas entre sí, pero la verdad no quiero estar en el REPSE. No te preocupes, también redacto, hago los cambios en el objeto social, en el modelo de negocio, en el llenado de los requisitos que no nos perfilan para estar en el REPSE y también se puede. Ayer les decía un super tip, que una forma de tener una documental pública es accediendo al REPSE, poniendo las expresiones o las actividades que la autoridad, hasta aquí yo he tenido varias empresas que ya responde el REPSE y el REPSE te dice, la Secretaría del Trabajo, eso no es un servicio especializado, no es registrable. Gracias por decirlo.
No sabes qué tranquilidad me da saber que la propia autoridad me está diciendo que lo que le dije que me dedico no es un servicio especializado. Por lo tanto, pues ya tengo una documental pública para soportar que efectivamente no tendría por qué haber estado con ese carácter. No sé si he sido claro, pero para ser más puntual, le digo, no es una respuesta que puede se tomar así a la ligera porque no he valorado a priori muchísimos otros factores. Claro, y es muy importante siempre ver todo el escenario que tiene la empresa, porque muchas veces decimos que hacemos algo, decimos que estamos en alguna actividad, decimos muchas cosas, pero realmente los documentos que tenemos no son probatorios de estar ubicados en lo que creemos que estamos. Y esa es una cuestión muy importante que siempre hay que alinear. Y el tema este del REPSE, lo comentaba ahorita el doctor Rubén, pues es también, insisto, lo comentábamos igual, es jugar, pero como buen jugador, con las reglas del juego, y a lo mejor tengo una confirmación de criterio, de que no soy o de que sí soy, ¿no? En un momento dado, y con una documental pública que yo creo que eso me avala a mí como empresa y me puede avalar ante mis clientes, ¿no? Y ante las autoridades, y autoautoridades también, porque las autoridades también tienen que reconocer ese documento. Perdón, Rubén. Sí, sí, tienes toda la razón. Ayer me hacía alguien un comentario y me decía, es que hay otras formas de obtener criterios. Me decía, oiga, doctor, creo que ustedes están mal. Bueno, yo digo, no digo que tenga la verdad absoluta. Cada quien tenemos nuestra experiencia, nuestra creatividad, nuestra inteligencia para saber, como abogado, pues uno escoge la mejor estrategia de defensa o de prevención. Pues la experiencia de cada uno de nosotros va mostrando cuáles decisiones tomar, cuáles no. Y me decía, nosotros estamos haciendo las consultas al SAT. Y yo le dije, si tú dices que yo estoy mal, tú estás peor. ¿Por qué? Porque el SAT no es competente para determinar si es un servicio especializado o no. A quien tienes que dirigirle la consulta es, en dado caso, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de calificar si es un servicio especializado o no. Lo que tú debiste preguntar es, oye, esta operación es deducible. Y toda esa explicación que diste, por ejemplo, es deducible y te va a decir el SAT, bueno, será deducible si pasaste el filtro con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ver si es o no servicio especializado. Al final me dice, tiene usted razón, discúlpeme, no le dije nada. Yo le digo, pues es que no se trata de hacer consultas. Somos tan acomedidos que creemos que ir a consultar al SAT, ya con eso vamos a estar blindados. No, hasta eso hay que saber a quién preguntarle, cómo preguntar y qué preguntar. No, nada más es, voy a hacer mis consultas. Yo estoy más fregón que tú, Rubén, porque yo ya fui directamente a la consulta. Uy, pues estás mal. Si la autoridad competente para calificar un servicio especializado no es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en primer orden, el SAT no podría pronunciarse en el rechazo de una deducción o de un acreditamiento sin antes no tener la opinión o la documental pública de la parte que representa el criterio de la propia autoridad, ¿no? Así de claro. Pues bueno, tenemos que ser buenos estrategas, tenemos que ser buenos analíticos de las situaciones para poder dar la mejor respuesta, y aparte la mejor respuesta es la más productiva, la que me va a dar una solución al problema que se está presentando, sobre todo con el tema de las deducciones en las empresas, ¿no? Ver dónde está el tema importante. Aquí el único problema sería que si yo estoy entre que sí, entre que no, pero no tengo nada y la autoridad me lo observa, la autoridad fiscal me lo observa, ahí sí tendré un problema. Puede decir, bueno, pues es que no tienes nada. Entonces la autoridad va a aplicar la presuntiva de que al no tener tu registro ante el REPSE, entonces pueda quitar la deducibilidad de esa operación, ¿no? Y es donde, y es donde viene esta recomendación que estaba haciendo el doctor, en donde, pues bueno, si yo voy y estoy en el REPSE, pues bueno, ya no pasó nada, ¿no? Sí estoy y ya estoy dentro del REPSE. Pero si me dice, oye, fíjate, tú no estás, tu actividad no es, yo creo que es hasta más rápido tenerlo de esa forma que hacer la misma consulta a la autoridad laboral, ¿no, Rubén? Así es. Al fin y al cabo será una documental pública. Claro. Habremos llenado los requisitos y la respuesta de la autoridad será contundente. Hay que poner en claro que la respuesta de la autoridad tiene que decir eso. No es lo mismo que te diga el trámite no es procedente, no se registró porque no eran legibles o porque no forma parte de tu objeto social. Hay que tener cuidado en la respuesta. Cuando estoy diciendo que es un documento que vale la pena tomarlo como
como positivo cuando la respuesta es negativa, es cuando dice ese servicio no es especializado o no forma parte de un servicio que pueda tener el carácter de especializado. Esa es la respuesta que estoy proponiendo. Ahora, hay esta reflexión. Reflexión pregunta. ¿Cómo se da cuenta el SAT o cómo se daría cuenta el SAT, que una operación no es deducible o acreditable si no tiene al menos en el REPSE el objeto social de los clientes? ¿Con qué se da cuenta que efectivamente la operación es deducible? Y aquí vienen dos cuestiones que no están dichas. Esto es una cuestión que yo estoy futureando. Las únicas dos fuentes que tiene el SAT al día de hoy para saber cuando una operación pasa el tamiz del 27 fracción quinta, en el sentido de que pueda ser un requisito de deducción el que se encuentre inscrito en el REPSE, como lo establece el artículo también 15D del Código Fiscal. Recordemos que van ahora sumados dos requisitos de deducción y acreditamiento, los del 15D del Código Fiscal de la Federación, junto con las obligaciones que derivan de la fracción quinta del artículo 27, tercer párrafo de impuesto a la renta. Entonces, ahora hay que tener en cuenta estos dos puntos de vista. ¿Cuándo se da cuenta? Es lo que estoy preguntando. Uno, se va a dar cuenta cuando en el CFDI se esté expidiendo entre la prestación de servicios, entre el proveedor y el cliente, el concepto que se esté utilizando tiene que hacer match tecnológicamente con lo que tiene reconocido de ese contribuyente que está dando efectos fiscales al comprobante, cuál es la actividad manifestada. Entonces es importante saber de entrada cuál es la constancia de situación fiscal de tus clientes y cuál es la constancia de situación fiscal tuya, porque si tú tienes, por ejemplo, comercialización y tu cliente tiene fabricación, pues queda claro que se complementa. Pero si tu cliente tiene comercialización como actividad manifestada y tú tienes también comercialización, ahí hay un punto de encuentro que va a chocar tecnológica o informáticamente y va a arrojar una primera alerta. La segunda fuente que yo considero que se va a dar cuenta el SAT para ver si es acreditable o deducir una operación es hasta el momento de una auditoría, cuando en el momento de la revisión de los documentos, de los papeles, te va a pedir, por supuesto, ese folio autorizado por el REPSE o, en su caso, los contratos de prestación de servicios en los que haya sostenido que la operación era mercantil, independiente, no registrable, y va a tener que revisar el acta constitutiva de tu empresa, va a revisar el modelo de negocio, y ahí es cuando tú vas a decir, oye, pues no me había dado cuenta de hace un año o hace un año que estuve haciendo las cosas mal. Hasta ese momento. Entonces, mi recomendación preventiva es, pues no esperes hasta que llegue la auditoría y no esperes hasta que se haga ese cruce de información. Recuerda que con base en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se establece que las bases de datos se pueden ser compartidas entre autoridades fiscales federales o federales, no necesariamente fiscales. Entonces, hay una base de datos donde cada empresa, como proveedora o receptora de servicios, va dejando todo este lastre, ¿no?, de información y documentos que le van a permitir al SAT revisar. Y no olvidar que las revisiones electrónicas están vigentes. Las revisiones electrónicas quizás no las hemos visto tan intensas en los últimos meses o años, a pesar de que están en vigor desde hace muchísimos, prácticamente desde 2014, pero no las hemos visto tan fuertes porque no ha llegado el momento. Pero creo que en el tema de subcontratación, la revisión electrónica, y lo dejo aquí hablado y grabado en el programa, la revisión electrónica será, desde mi punto de vista, la forma más privilegiada en que el SAT va a fiscalizar estas operaciones. Queda viva el tema de la visita domiciliaria, queda viva el tema de la revisión de gabinete, de las compulsas, pero el mejor instrumento de fiscalización que podría utilizar el SAT hoy en día es con cruce de información y vía revisión electrónica. Les recuerdo que la revisión electrónica es un proceso muy rápido que tiene que ser con operaciones incluso del mismo ejercicio sin esperar a que este concluya. Las resoluciones tienen una resolución, una preliquidación previa y un procedimiento que no puede exceder incluso hasta de los 6 meses. Entonces, y puede ser por partida. Son cuestiones que entonces debemos administrar de riesgo para poder defender esa deducción, Miguel. Claro, claro. Sí, finalmente siempre tener no nada más la parte del fundamento legal, sino el fundamento legal bien interpretado y
el soporte documental que tenemos, que es el soporte jurídico, ¿no? De lo que tenemos. Tenemos una pregunta más, Rubén. Esta pregunta creo que también ha generado algunas inquietudes. La hace Francisco Carrasco. Dice, una sociedad civil compuesta por socios que son los que prestan los servicios a otras empresas, ¿deberán registrarse ante el REPSE? Ahí queda claro que déjame decirte exactamente cuándo fue, en la semana que corrió del día de 19 al 24, 25 de mayo, se emitió, antes las reglas salen publicadas, las reglas de operación del REPSE salen publicadas el día 24 de mayo, con entrada en vigor el día 25 de ese mismo mes, las reglas de operación del REPSE. Pero días antes, te estoy hablando entre el 19 y el 20, el titular del área de trabajo digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca, empezó a hacer algunas declaraciones mediáticas que fueron publicadas en varios periódicos, principalmente El Economista, El Financiero y otros de circulación nacional, en los que decía claramente que los servicios civiles y mercantiles independientes no eran parte del registro de empresas de servicios especializados. Y hacía clara alusión a los despachos de contadores, ¿no? De abogados, de arquitectos, y decía, si tú prestas un servicio profesional independiente, pues no tienes por qué estar en el REPSE, porque tú ejecutas el trabajo, porque se entiende que los miembros de una sociedad civil pues se reúnen para no especular. Sabemos que una sociedad civil no busca la especulación, sino la explotación de un conocimiento, y eso se vuelve una actividad preponderantemente económica, no lucrativa. Por lo tanto, si yo soy un despacho de cualquier profesión, una sociedad civil, pues es claro que con estas declaraciones de Salafranca y que la autoridad lo ha acogido, se ha vuelto un hecho notorio, y aunque la ley no lo excluye, desde mi punto de vista comparto de que no tendría que estar afiliado al REPSE. Contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, informáticos, todo lo que fueran profesiones o cuestiones técnicas, mientras no implique una cuestión de un servicio especializado con trabajadores, no deberán estar. Ese es el fundamento, mi estimado Miguel. Por ejemplo, sería en el caso muy particular que mencionaste ahorita, donde hay también inquietudes de ingenieros, arquitectos, algunas especialidades, y me refiero a ingenieros, no nada más los que se dedican al tema de construcción, también a los ingenieros informáticos. Exactamente. ¿Por qué? Porque también existe el servicio de mantenimiento. Y el servicio de mantenimiento ya conlleva a otras cosas adicionales, ¿no? Como es, por ejemplo, refacciones, conlleva también a ciertos químicos o a ciertos productos que son para limpieza de algún equipo, de alguna maquinaria, de las mismas computadoras, ¿no? El mismo aire comprimido, ¿sí me explico? Todo eso, en ese sector de servicios que son medularmente mercantiles, en el texto 75 del Código de Comercio, donde se habla de lo que es el mantenimiento. Y no olvidemos también la fracción 25, donde se refiere que a cualquier otro de naturaleza análoga, eso lo pareciera que lo complica un poquito más, o menos que lo complique, hay que ser más específicos, ¿no, Rubén? En el sector de mantenimiento, con los servicios que dan o que se dan en ciertas profesiones, ¿no? Sí, correcto, sí, totalmente de acuerdo. Y déjame decirte que los que son socios, los que son profesionales, esos son los que no tendrían que ir, pero una sociedad civil puede tener trabajadores. Y al tenerlos, uno le quita que porque sea un despacho SC, pues no tenga que cumplir con los lineamientos del REPSE. Entonces hay que tener cuidado. Sí, yo soy un abogado, y por ejemplo, tú me contratas para defender un juicio de nulidad por un crédito fiscal. Mi actividad es especializada, bueno, sí es, pero no es de las que se deben registrar, porque yo no lo voy a hacer con otros abogados ni lo voy a poner a disposición. Yo voy a prestar el servicio desde el punto de vista civil. Ahora, también puede ser, déjame decir esto que es muy importante, y lo digo como estrategia de prevención, no porque jurídicamente tenga que ser así. ¿A qué me refiero? Uno, primero, todo lo que suena a limpieza, seguridad privada, construcción, así como que hay que ciertas actividades que ya la autoridad las tiene bien enfocadas. Si yo veo que una empresa de servicios de limpieza no está en el REPSE, es el reflector hacia ella de inmediato. Es muy difícil querer esconder a una empresa de limpieza que no esté en el REPSE. ¿Por qué?
porque está muy notorio y muy consabido que ese sector sí se pone a disposición personal. Ahora, esa es la cuestión de estrategia y prevención. Yo hace rato decía, dime qué quieres hacer y yo te acomodo. ¿Quieres estar o no quieres estar? Y eso depende de mí. Ahora escucha mi argumento para defender cómo una empresa de limpieza no tendría que ir al REPSE. Primero, ¿una empresa de limpieza está constituida por una persona moral o persona física con actividad empresarial? Sí. Ok. Si fuera una persona moral, entonces es una SADCB. Sí. Si es una sociedad anónima, entonces es una sociedad mercantil. Sí. Entonces está constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sí. Y si es una sociedad mercantil, es porque realiza actos de comercio. Sí. Entonces le aplica el artículo 75 del Código de Comercio. Sí. Y todas las reglas de comerciantes de aspectos mercantiles que están en el Código de Comercio. Sí. Ok. Entonces no hay duda que una empresa de limpieza, SADCB, realiza una prestación de servicios mercantiles. Sí. Bueno. Si la declaración de la autoridad dice que los servicios mercantiles independientes o profesionales no forman parte del registro, ¿por qué quieres que me afilie al REPSE cuando tengo todas las características técnicas y legales para sostener la independencia de un servicio mercantil? Dice una pregunta de las que están en el chat. Oye, si yo soy el único socio o somos dos socios de una sociedad y yo soy el socio, el accionista, y yo soy el que trapeo, el que barro, el que limpia. Yo mismo soy, espérame, una cosa es ser socio y otra que tengas el carácter de trabajador de tu empresa. Porque un accionista en una sociedad mercantil, su obligación es aportar el dinero, el capital, no lo obliga por ser accionista a agarrar la escoba y la cubeta y a trapear, aunque su empresa se dedica a la limpieza. Son dos roles diferentes que no hay que perder de vista. Entonces, hay sectores en los cuales no podemos desconectarnos. Y déjame aprovechar también esto, Miguel, para decir lo siguiente. No perdamos de vista que estamos ante un requisito de deducción nuevo o aparentemente nuevo, que es del 15D del Código Fiscal. Este artículo surge apenas, el artículo 15D, y que se suma con otras obligaciones de deducción como son el 27 fracción quinta. Señores, desde que el mundo es mundo, todos los contribuyentes, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y cada año, desde que el mundo es mundo, vivimos con la incertidumbre de que cualquier erogación, gasto o lo que se realice, pueda o no tener el parecer de la autoridad para rechazarlo como deducible. Entonces, ¿por qué nos estamos preocupando por la deducibilidad amparada en un requisito, cuando ese requisito se suma a muchísimas otras características de muchos gastos que la empresa hace día a día? Quiero decir lo siguiente. Si tú haces operaciones con o sin el REPSE y la autoridad llega y te rechaza la deducción, pues también es compatible, como lo haríamos hoy con cualquier otro requisito, con cualquier otra erogación. Claro. Y nos vamos a subir al ring y vamos a pelear. Y se nos ha olvidado que esto del REPSE tiene matices inconstitucionales, por ejemplo, el que está condicionando el ejercicio de una actividad lícita, el desempeño de un trabajo, y viola el artículo 5 constitucional, porque hasta el día de hoy no hay ninguna explicación el por qué tener o no tener un registro me permite ejercer una actividad lícita. Así que en la defensa, lo digo esto para aliviar un poco la preocupación, quitar ese, siendo objetivos y decir, aun cuando fuera no deducible para efectos de la autoridad, existen elementos de defensa tantos como hoy te enfrentarías a cualquier otro rechazo de deducción que hayas hecho. Si de por sí, con este nuevo requisito, no le quita nada del mismo riesgo y la misma zozobra que tienes con lo que ya hiciste en el pasado, ¿eh? Claro, vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema que es las reformas al outsourcing, con las preguntas de ustedes. Muy bien, amigos, gracias por estar
por continuar con nosotros en este su programa de consultorio fiscal, donde estamos platicando de lo que es la reforma al llamado outsourcing. También analicemos todo, viendo todo ampliamente, ¿no? Ayer lo comentábamos, Rubén, el tema de aprender las reglas del juego, ¿no? Si lo vemos desde este punto de vista, es una regla del juego que tenemos que tener para ver y analizar todo el REPSE, que ya estamos entrando a un tema también muy importante, que es cómo me podía yo defender de las acciones originadas de una de un no reconocimiento, una autorización de una deducción, invariablemente de que, pues, ¿por qué en el Código Fiscal de la Federación, no? Cuando si para efectos de deducción el código no tiene nada que hacer con los elementos de la contribución, esa es materia exclusiva, y también en atento al artículo 133 de la Constitución de la Ley sobre la Renta, ¿no, Rubén? Sí, claro, por eso te decía, quizás este es un tema donde no hay nada escrito todavía, no, claro. No hay precedentes, pero lo mencioné no tanto por quererlos llevar al pleito, no tanto por quererlos llevar a la defensa, sino que sepan, que escuchen, que no están solos en los argumentos, que hay defensa y que hay un momento en que nos vamos a defender como nos defendemos hoy de cualquier rechazo de deducción. Estamos hablando de un requisito, y que ese requisito pues no tiene soporte. O sea, no olvidemos ese tema, lo quise mencionar como un alivio, una cápsula de oxígeno a esta preocupación. Estaba yo mirando hace rato algunas preguntas, y hay gente que tiene todavía muchísimas dudas, y si me permites nada más, en las que recuerdo, nos decían oye, tengo yo una actividad que no está en el objeto social y lo tengo que modificar para que yo pueda prestar el servicio. Lo repito, todo lo que ustedes quieran deducir o acreditar y que esté legalmente, todo lo que sea un servicio especializado tiene que ser literal. Pero si no lo ponen como tal, obviamente la autoridad lo va a observar y va a decir, no, esa actividad yo no te la permití. Entonces, imagínense una empresa que realiza un universo de 500 tipos de servicio o de actividades. O me voy a ver más real. Tú tienes 100 tipos de actividades. Y por las prisas, nada más hiciste el registro de 20 o 40 o con 50. Y el día que te llega un cliente, un contrato, y esa actividad no la tienes autorizada, ¿le vas a decir adiós a ese cliente? ¿Vas a dejar de prestar el servicio? Por supuesto que no. En ese momento, la lógica dictaría que dices, oye, ¿qué crees? Nos está llegando un contrato para prestar servicios de patrullaje cibernético. ¿Cómo? Sí, vamos a brindar seguridad virtual en las redes, vamos a monitorear, vamos a patrullar el tráfico de datos en nuestros clientes. ¿Pero qué crees? Esa actividad es un servicio especializado, sí, pero no la tenemos autorizada y el cliente ya nos está pidiendo el servicio. En ese momento, estoy hablando 2022, 2023, ¿tendrás que acceder al REPSE? ¿Vas a poder dar de alta esa actividad? ¿Para ese entonces ya habrá cambiado el REPSE? ¿La actividad podrá ser adquirida de forma inmediata? ¿Vas a dejar ir el contrato hasta que le digas a tu cliente, espérame los 20 días o los 40 que se vuelve el que me responda a la Secretaría del Trabajo? Cuando eso suceda, ya no tienes cliente. Claro. Cuando eso suceda, ya no. Entonces tenemos que ser prácticos, tenemos que ser pragmáticos y decidir desde ahora cuáles son las políticas de contratación en la empresa. Debemos tener claro qué es lo que debemos asumir, el riesgo. Por eso les estoy diciendo, si el único riesgo que existe, sí, claro, nada más de ese tamaño, ¿verdad? Como que no es deducible. Sí, no es deducible a los ojos de la autoridad, pero no quiere decir que sea la voz absoluta, porque si yo ya me asesoré, tengo la cobertura y lo que estoy haciendo sé que lo voy a poder defender, eso es a donde debo apostarle, a mis argumentos, a las posibilidades de defensa, al objetivo, a lo defendible. A la autoridad no le gusta nada. Ella tiene su colección de prácticas fiscales indebidas, sus criterios no vinculativos y todo, nada le gusta. Todo lo que sea deducción no le gusta ni le va a gustar ni aquí, ni en 20, ni 50 años. Eso ya lo sabemos. Tenemos que tener un pensamiento sistémico. Así es, y bueno, esos son temas también que son accesorios a este tema de lo que es no nada más el tema del outsourcing, sino la cuestión, aún no siendo un outsourcing, el tema del REPSE, que conlleva a cuestiones importantes de defensa, hay que ver ese punto de vista, de justificación. Comentó ahorita Rubén, comentaste algo muy importante, el tema de cómo tengo yo mis reglas de contratación, cómo tengo mi control interno en ese sentido, qué tengo que hacer vinculado con mi gobierno corporativo, evidentemente según el tamaño de la empresa. ¿Para qué? Por lo que tú dijiste, tengo un riesgo, debo tener contemplados mis mitigantes de riesgos.
que también es una cuestión que tiene que ver con esta parte. Entonces, también la parte administrativa de control que debo de tener ante las operaciones que se van a vincular con este tema del REPSE y con el tema del outsourcing, para efectos de que, ya sea para mí como empresa o para mis clientes de la empresa, no tenga problemas de respecto a este tema en las que son las deducciones. Y aunque los tenga, pues tenemos ese gran elemento que es la defensa. Ok, también estoy de acuerdo, y no sé si estés de acuerdo, Rubén, que ni ahorita ni nunca también a los contribuyentes pues no nos gusta ir a la defensa, ¿sí? También el tema es, como comentábamos ayer, es la cuestión preventiva, no necesariamente correctiva ante el que no hizo nada o al que va haciendo todo adecuadamente, pues también la defensa se le convierte un tanto cuanto más viable, más alcanzable cuando tienes todo adecuadamente, que si no hiciste nada y vas a la defensa, porque aunque podamos tener argumentaciones importantes, como comentaba el doctor Rubén, pero pues cuáles serían mis elementos de prueba para haberme ubicado en esos supuestos, ¿no, Rubén? Claro, mira, Miguel, y lo digo a estos minutos del programa, y lo dejo aquí grabado contigo, lo voy a decir lo más concreto posible. En seguridad, nunca se extrema. Todo lo que sea para prevenir, es mejor que sobre y no que falte, dice la sabiduría popular. Entonces, si lo que nos preocupa es ser fiscalizados, y una vez siendo fiscalizados, que nos rechacen la deducción o los efectos del acreditamiento de una operación, y si no tienes nada que esconder, si no tienes nada que temer, mi invitación sería, pues más vale que sobre y apégate al REPSE, ¿no? Adquiere ese compromiso, adquiere tus folios, haz las cosas adecuadamente y vas a ir en caballo de Hacienda si tomaste esa decisión. Por el contrario, si por alguna razón de que eres un mal contribuyente, de que te financias indebidamente con las contribuciones de ahí, si haces cosas indebidas y andas en la línea de fuego o simplemente no quieres estar en el REPSE porque eres caprichoso y dices, yo no, me monto en un macho donde yo me siento muy Juan Camaney y voy por esas expresiones, entonces allégate de asesores, de soportes, de criterios, de argumentación y prepárate a la defensa porque en algún momento lo vas a tener que esbozar. Así de claro lo quiero decir. Es mejor que si tú quieres estar afiliado, no es que le hagamos caso a la ley ni que la autoridad gane. En un tema de prevención, creo que es mejor que sobre y no que falte. Sobre todo porque ya estamos fiscalizados. ¿Cuál es el temor? Lo decía ayer. Ya con el CFDI es suficiente, con el REPSE más. Oye, Rubén, pero es que con esto del REPSE adquiero nuevas obligaciones. Bueno, pues toda la vida se van adquiriendo obligaciones. Ahora, en lugar de estar pagando los servicios de defensa que van a ser la garantía del interés fiscal, los honorarios del abogado, pues también en un ejercicio financiero, inviértale y contrátale un despacho de contadores que te lleve toda la administración de estas nuevas obligaciones y va a ser más barato que enfrentar el costo de una defensa. Entonces, también toma decisiones prácticas, financieras, óptimas, porque hoy yo lo digo, tú lo has escuchado, el mejor estratega no es el mejor abogado que defiende y gana juicios. Está bien que lo seas, pero la mejor defensa legal es la que no se hace. Entonces, no se trata de ser un abogado exitoso como consultor, como contador público, asesor, consultor, aquel que logra quitar los reflectores de sus clientes, aquel que mitiga esos riesgos de fiscalización y no aquel abogado que se llena la boca para decir, yo soy muy bueno, voy a ganar los juicios y a mí nadie. Eso no vale en estos tiempos, porque tener el dedo encima, eso es lo que cuesta. Y además, Miguel, las sanciones y los delitos que se derivan por hacer simulaciones de estos esquemas, que también hay que decirlo con toda la claridad. Por supuesto. Entonces, sí, ahora se volvió una, digamos, una calificativa agravante en esquemas de subcontratación, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera hace un mes hizo declaraciones de que ya estaba persiguiendo a las empresas que antes no habían adoptado el modelo de outsourcing y que ahora salieron a la luz con ese modelo. Entonces, el noveno transitorio del decreto del 23 de abril es claro,
No, este decreto no perdona a los que hicieron las cosas mal antes, y ahí está ese riesgo que creas que porque te estás cambiando ya mitigaste el riesgo de ser denunciado penalmente. Entonces, has tratado bien la pregunta y la contesto aquí. Decía, yo tengo operaciones pendientes por facturar, ¿qué va a pasar con el 6% de operaciones que sean posteriores al 1 de septiembre? Pues simplemente... El fundamento es el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se causan conforme se generan las situaciones de hecho o de derecho, previstas en las leyes. Significa que al momento en que tú haces el pago de una obligación o al momento en que emites el comprobante, sabemos que para efectos de impuestos sobre la renta, los momentos de acumulación son muy claros. Cuando prestas el servicio, entregas el bien, expides el CFDI o se libera la obligación. Mientras que el IVA es un impuesto que se basa en flujo de efectivo y es hasta que se paga. Entonces, esta línea paralela entre renta e IVA, el 6% va en el tema de IVA y no tienen que coincidir necesariamente con los momentos de acumulación o el efecto que se produjo en renta. Entonces, el 6% que estará vigente hasta el día 1 de septiembre, que es la fracción 4 del artículo 1A de IVA, pues ya no tiene razón de ser. Si a ti te pagan la operación el 15 de septiembre, pues al 15 de septiembre la obligación ya no existe porque no está vigente la disposición. Entonces, además de que el decreto desde el 23 de abril ya eliminó, derogó el artículo 15A al 15D y ya no existe la subcontratación laboral, recordemos que ese mismo artículo 6 establece que hay que ajustarse a la realidad. Por lo tanto, yo vería de riesgo que todavía existan contratos vigentes de subcontratación laboral cuando ya sabes desde el 23 de abril que eso ya cambió. Y la retención, si la hiciste porque tu cliente te presionó o porque creíste que era lo mejor, pero no te aplicaba, pero lo hiciste, bueno, pues es momento de cambiar y ajustarse. Entonces, ir al REPSE no creo que sea tan peligroso, no creo que sea tan... tan grave como para estar en un flanco de fiscalización, porque ya tenemos otros instrumentos. Entonces, déjenme decirlo así coloquialmente, creo que a veces es mejor, y este es uno de esos casos, donde en seguridad nunca es extrema y más vale que sobre y no que falte. Y ayer decía que una empresa puede tener, desde mi punto de vista, las dos vertientes, ¿no? Decía la serie A, la serie B y la modificación del objeto social para combinar servicios independientes mercantiles y la cuestión de servicios especializados. Que digo, un servicio especializado no deja de ser un servicio mercantil. Claro, y también, Rubén, el tema corporativo, no nada más del objeto social, sino recordando, hay que, así como están las cosas cambiando también, hay que innovar en las costumbres, en lo que son ya los paradigmas creados en el ámbito empresarial, de que únicamente la SA en su mayoría, ¿no? Bueno, es yo creo que de las constituciones de empresas en este país, de las que se dan, del 100% que se dan en un año, pues a lo mejor el 95% son SAs, ¿no? Cuando hay otras figuras jurídicas reconocidas por nuestro derecho en el ámbito mercantil, que en donde se puede prestar el servicio sin ser trabajador. ¿Me explico? Podemos, como tú bien comentabas, un despacho, una sociedad mercantil, como en el caso particular de la SA, pues tiene trabajadores, y ahí es donde entramos en detalles, ¿no? De poner a disposición este tipo de cuestiones. Pero hay otras que no necesariamente se puede prestar un servicio o realizar la actividad o realizar el objeto social a través de trabajadores. Y no nada más es, por ejemplo, el tema de la sociedad cooperativa. Hay diversas sociedades que también es importante que analicemos, ¿no, Rubén? Sí, fíjate que acabas de dar un tema muy importante que nuevamente aprovecho el foro aquí ante la Magna Casa de Estudios en este programa que con mucho gusto comparto cosas que no digo en otras plataformas. Lo digo por compartir con un punto de vista totalmente didáctico, académico, que no son abogados o los que somos a veces se nos olvidan algunas cosas importantes y le ponemos a los contratos los nombres que bajamos del rincón del vago o de buenas tareas o de los formatos o de los libros o las revistas que nos acercan. Pero quienes han hecho esos contratos y esas cuestiones, pues solo han olvidado ciertos detalles que hoy son sustanciales para poder
tengan por favor servicios profesionales, no es igual a contrato de prestación de servicios mercantiles independientes. Pareciera un juego de palabras, pero no. Si ustedes leen el decreto de reforma, si ustedes miran detenidamente con una copa de whisky y un buen puro, y así en un viernes sabatino con lluvia, y vuelven a leer todo lo que está sucediendo, van a descubrir lo que les estoy diciendo. Una, todo ese contexto se refiere a contratos de prestación de servicios profesionales. Y el contrato de servicios profesionales es un contrato típico, nominado en el Código Civil. No está, los servicios profesionales no existen como tal en el Código de Comercio, porque entonces ya no serían profesionales, serían mercantiles. No confundamos un sustantivo con un adjetivo. Cuando se refiere a contrato de prestación de servicios profesionales, se refiere al que profesa, al que es un profesional, la contaduría, el derecho, la ingeniería, la medicina, los que tienen una profesión. Pero hay empresas que no son profesionales porque no tienen cédula. Las empresas no hacen servicios profesionales. Entiendan de una vez, las empresas hacen contratos de prestación de servicios mercantiles independientes. Y la palabra independiente se hace únicamente en alusión para encuadrarlo en el 14 de IVA como objeto de esa ley, por oposición a que no sean subordinados porque no son objeto las relaciones de trabajo. Entonces, si el artículo 14 de IVA se refiere a la prestación de servicios independientes, ojo, nunca menciona la palabra profesional, sino independiente. Claro, entonces hay contrato de prestación de servicios profesionales independientes, contrato de prestación de servicios mercantiles independientes, y hasta ahí no hay más. Para efectos fiscales, no importa el nombrecito que le des a los contratos, la misma disposición, fracción primera y sexta del artículo 14 de IVA dice, sin importar el nombre que le den las partes, otras leyes les designen, si de ellas se derivan obligaciones de dar, hacer o no hacer o permitir. Entonces, si estamos hablando de servicios especializados, esa connotación ahora creada por la legislación laboral y con este decreto que abraza la cuestión fiscal, sería entonces dilucidar un servicio especializado, ¿qué es? ¿Un servicio mercantil independiente o un servicio profesional también independiente? Ah, pues claro que abarca las dos, pero su naturaleza depende de cómo lo querramos llamar. Por eso estoy diciendo, dime qué quieres, ¿estar en el REPSE o no quieres estar? Y mi fundamento mayor comienza técnica y dogmática y jurídicamente con el análisis. Entonces, señores, si nos vamos al contrato de prestación de servicios profesionales, tiene reglas del juego, Miguel, como tú dirías. Claro. Tiene sus reglas. ¿Cuáles son las obligaciones del profesor? Bueno, el profesor en el sentido del que presta el profesional. Rendir informes, el ganar el asunto, el entregar. Hay reglas del juego en el contrato de prestación. No hay otro ordenamiento, no lo hay, en el que diga contrato de prestación de servicios profesionales en materia mercantil. Por Dios, no existe eso. Nada más. Existen otros contratos nominados y nominados, pero es importante decir esto porque se dirán, ¿y eso con qué me ayuda? No, pues te ayuda bastante, pues te estoy dando la carnita para decirte en dónde estás, cuándo puedes entrar y cuándo puedes salir, y cuándo es defendible una postura y cuándo es defendible otra, y porque está en juego precisamente eso. ¿Qué pasa cuando no soy profesional y únicamente tengo una sociedad anónima, pero que presto servicios que los puedo ejecutar con el carácter de los socios, como trabajadores o como socios? Ah, espérame, no pierdas de vista las calidades. Todo este engranaje nos ayuda a ciertas cosas, a tener un modelo de negocio definido en nuestra empresa, es decir, cuáles son esos procesos como los cuales trabajamos. Después, diseñar el plan de negocio. El plan de negocio es algo muy estructurado, algo que es así como que el alma del automóvil, aquí quisiera
era como que el alma de toda empresa, pues es tener el modelo de negocio, es el qué, cómo lo haces, el plan de negocio es el con qué lo vas a hacer, hacia dónde vas, con qué cuentas, qué vas a hacer, cuál es toda esa estrategia para llegar a ese fin. Y esto va complementario. Muchas empresas no lo tienen, nada más lo hacen cuando van a solicitar créditos o cuando van a concursar o cuando les pide una autoridad. Fuera de eso, el plan de negocio no tiene ninguna otra relevancia en la práctica hacia atrás. Y es momento, esos son los argumentos del día de hoy para poder definir. Los trabajadores, decíamos ayer, están en ese sándwich donde la tapa de abajo es toda la normatividad, todas las autoridades. Ellos están en medio y arriba el patrón, pues también encima de ellos protegiéndolos. Y los trabajadores hoy no saben qué hacer, no saben cómo defender sus derechos. Y ayer lo decíamos y aprovecho el espacio. La mejor fórmula para saber si están haciendo o no correcto tus patrones, la toma de decisión de que si te liquidaron, no te liquidaron, te pagaron únicamente finiquito, te hicieron firmar un convenio, es que se actualizan otros supuestos con el tema de la sustitución laboral. Entonces, es un momento en que los patrones tienen que contemplar en sus modelos y planes de negocio, también contemplar al capital humano y explicarles qué ha sucedido, qué está pasando. Yo no he visto a los patrones que se sientan a explicarle a los trabajadores la situación actual. Nada más le dicen, ahora trabajas aquí, vas a trabajar allá, se te va a reconocer, y no sabe ni quiénes son sus pagadoras, no sabe quién, si están dados de alta en el Seguro Social, si tienen vigencia de derechos. Entonces, hay una serie de situaciones que aquí hemos hablado del concepto, pero vienen auditorías no solamente del SAT, Miguel, para el rechazo de las deducciones de secretamiento, vienen temas del Seguro Social, que tienen que ver con cuestiones de integración de salario, con cuestiones que tienen que ver con las declaraciones de grado de prima de riesgo, con las diferencias que no se cubrieron por parte de quien fue el patrón anteriormente. Vienen temas de Infonavit, vienen los avisos. Rubén, ¿algún comentario final que le quieras dar a nuestros amigos, por favor? Muchas gracias. Sí, he estado viendo sus preguntas en la medida que es posible aquí en el celular. Les voy a responder en el mismo chat que se abra, en cuanto suba, para que no queden pues así a la deriva. Algunas de las traté de abordar, compilé las preguntas. Agradecerle, agradezco de verdad a tu invitación, Miguel, a la Facultad de Contaduría y Administración, al programa, pero sobre todo pues a la gente que nos hizo favor con sus preguntas de enriquecer, porque como decía Séneca, el que enseña aprende, y hoy me llevo bastante aprendizaje con nuevas reflexiones, con muchas cosas. Agradezco que estuvieron personas que aprecio mucho y respeto, como don Raúl Trujillo, que estuvo aquí presente con nosotros en el chat. Le mando un saludo a Edith Rivera, que también nos acompañó, y a otros grandes amigos, a Elizabeth Leiva, le mando mis saludos y agradecimiento por estar aquí presente. Y bueno, pues agradecerle, yo sé que son tiempos, se tienen que respetar, y la recomendación final que les diría es capacítense, estudien, no se queden con lo que leen o lo que otros decimos, formen sus juicios, aprendan a tomar decisiones, pero no mediáticamente. También tienen la capacidad, ustedes, los que son contadores, contadoras, ya tienen una trayectoria profesional, podemos tener un criterio. Y comportámoslo entre grupos, en foros, en las redes sociales, donde podemos tomar la mejor decisión. Y si hubiera duda de qué hacer con tanta información o con tantos puntos de vista que suenan válidos, yo creo que lo mejor es, en seguridad nunca es extrema. Ir por el camino más largo puede ser el mejor, el más conservador, porque es prevención y ese es gratis y nunca nos va a estorbar, Miguel. Claro que sí, Rubén. Y bueno, yo me uno en el sentido de agradecer a todos ustedes el haber estado en este programa. La intención, pues, es como siempre prepararlo para ustedes, tanto de todo el equipo técnico de la Facultad de Contaduría y Administración, a que también agradezco que estén trabajando tan arduamente para que sigamos cumpliendo con la misión de poder informar a todos ustedes. Al doctor Rubén Santillán, gracias, amigo, por este gran apoyo a este programa, y bueno, ya de muchos seres conocido por este programa también, que ya tienes muchos años que nos apoyas, y por otros eventos más en el cual tú participas. Espero y que sigamos durante mucho tiempo contar con tu apoyo en nuestra facultad, en este programa de consultorio fiscal. Amigos, nuevamente muchas gracias.